Déjenme ir con mi compañero Erin Lascano, que recorre las calles de la Ciudad de México y nos tiene información sobre cómo operan pues los servicios de transporte público. Eric, ¿cómo te va? Hola, muy buenos días. Paula, muy buenos días. Hemos realizado un recorrido por diversos paraderos para observar si los operadores de transporte público cuentan con las medidas de sanidad necesarias establecidas en el protocolo en esta contingencia por el COVID-19. En su mayoría, los operadores no cuentan con guantes de látex ni cubrebocas. Sin embargo, aquí en el paradero Chapultepec, donde estamos en estos momentos, observamos las imágenes de Lalo Arriaga, que la mayoría de estos operadores sí cuentan con cubrebocas, con guantes de látex, y la mayoría también ofrece gel antibacterial a los usuarios. En otra parte del recorrido, los operadores de taxi también, cada que suben a uno de los usuarios, pues les ofrecen gel antibacterial para pues que se laven las manos y se desinfecten. Y sobre todo los taxis, que son colectivos que se dirigen a la zona poniente, que por lo regular suben a 6 o 7 pasajeros, en esa ocasión únicamente suben a 3 para conservar eso de la sana distancia. Y bueno, pues es lo que nos han conectado y comentado los operadores de este servicio de transporte público, Paola. Todos los cuidados, aquellos que pues requieren, sí, de seguir trabajando y tienen que salir de casa, que tengan todos los cuidados y toda la precaución posible.